Y por eso la doña mía puede mirarme y sentirse que tiene un hombre de pie al lado. Yo soy puertorriqueño. En el 1981, en el Comité de Colonización, yo llevé el caso de por qué yo no uso pasaporte. No es de ahora. Porque cuando estábamos en la cárcel, por 4 años, el FBI y agentes secretos norteamericanos nos visitaban en la prisión a Lolita Lebrón, a Oscar Collazo, a Irving Flores, a Andrés Figueroa Cordero y a mí. Que si pedíamos perdón, al otro día salíamos de la cárcel. ¿Y qué sí? Y decimos que los que tenían que pedir perdón eran ellos. Ellos fueron los que nos tiraron los primeros tiros y seguían saqueando a mi pueblo. Entonces bajaron que si aceptábamos condiciones, pues que salíamos. Y le dijimos que ellos no tenían derecho a imponernos condiciones. Esa fue nuestra posición en la cárcel. Si salía afuera aceptando pasaportes, pues contradiciendo los mismos actitudes que tomamos en la cárcel. Le he dicho a mis compañeros que si yo tuviera que sacar pasaporte para adelantar la lucha de Puerto Rico, sacaba 100 pasaportes y después se los tragaba el imperialismo por la garganta. Y que hay veces que hay que usar, hay puertorriqueños que tienen que usarlo, porque si no nos encerramos nuestra propia patria y no podemos hacer un trabajo. Pero yo estoy usando mi caso en personal, por el reconocimiento internacional de mi nombre. ¿Ve? Para machacar en eso de nuestro derecho a tener pasaportes nuestros propios puertorriqueños. Y por eso los días ahora mismo me han invitado a 6 países, entre ellos ustedes. ¿Entiendes? Te expliqué. No de pasaporte, porque yo no voy a viajar como norteamericano, yo soy puertorriqueño. Y nunca he aceptado, nunca he firmado ningún documento como... Miren, Panamá, me tuvieron 17 horas en el aeropuerto porque no entendían por qué yo no podía American Citizen. Yo decía, porque yo soy puertorriqueño, ellos no entendían. 17 horas estuve en el aeropuerto hasta que llegaron los sandinistas. Yo para Nicaragua y arreglamos la situación. Y ahí es que tengo el primer pasaporte en mi vida, que es nicaragüense. Está en el libro, vas a ver copia en el libro de mi pasaporte. Para mí me gustaría un pasaporte dominicano, un pasaporte cubano, un pasaporte venezolano, pero no un pasaporte gringo. Tendría que salir como extranjero y regresar pidiendo visa a mi propio país. Claro, imagínate. ¿Me entiendes? Y los extranjeros, ¿qué son ellos? Ese es el problema. Como extranjero, pedir visa. ¿Y tú no? ¿Cómo voy a pedir visa para entrar a mi propio hogar? Es como decía Juan María, que lo deporten a su país, al Bajo Salud de Mayagüez, porque él renunció. En el caso nacionalista no es que renunciemos, es que nunca le hemos aceptado. O no lo aceptamos. Por lo tanto, tú no renuncias a lo que tú no has aceptado. Ahora mismo es, se están quedando con todo. Como esto va, el puertorriqueño, si esto pasa, ¿cómo va? En 50 años no somos dueños de un acuerdo de terreno. ¿Entiendes? Y esa es la realidad con que vivimos. Y el que no la confronta vive de jodilla. Eso es lo que quiero decir. Pero más duro sería no ser ni haber pagado el precio que pago. Porque me siento bien. Te puedo mirar en la cara a ti y a cualquiera. Ante el Yankee soy arrogante. Ante mi gente le limpio los zapatos, se los brillo y le doy la gracia ante el Yankee. Porque sé lo que nos han hecho y nos están haciendo. Soy arrogante. Pero como me atrevo a vivir de pie, los miro de cara a cara, no los miro para arriba, como el que está jodillado. Es que en cualquier situación, pero yo me refiero a esto en la lucha, de frente al enemigo, como sea, y de pie ante el enemigo, jamás de rodillas. Pero aún en lo similar, se llega más pronto caminando que de rodillas. Pero en la lucha también, confrontar al enemigo de pie. No tienes que irte de rodilla ante él ni bajarle la cabeza de pie y de frente. ¿Ves? Y combate. Es lo que quiero decirle. Con seguridad en ti mismo. Con seguridad que estás luchando lo que debes luchar, lo que crees que debes luchar. Y estás seguro. Estás de pie. ¿Me entiendes? Caminar la vida de pie, no de rodilla. El colonizado termina de rodilla. Sin darse ni cuenta, porque es colonizado. El hombre que lucha o la mujer que lucha por la libertad vive de pie. No se arrodilla ante nadie, ni ante nada. Y llegas más pronto a la meta que tu lucha. Es hasta natural, si vamos de pie, llegamos donde sea más rápido que si vamos de rodilla. Vivir de pie, que sea dueño de sí mismo, un país, la soberanía, la independencia, tener todos los poderes a que tienes derecho.
Eso es de pie, que está de pie ante el mundo. No está ni amajado a intereses de otros poderes, de poderes por ahí, sino que eres dueño de ti mismo. Eso es lo que quiero decir con de pie, que eres dueño de ti mismo. El pueblo es dueño de sí mismo. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, yo te puedo enseñar una lista que está en el libro que te regalé también, de los 25 poderes absolutos que tienen los norteamericanos, los gringos, sobre nosotros. ¿Eh? Tenemos que sacarle de ellos esos poderes para nosotros, para poder vivir de pie. De lo contrario, vivimos ante los designios que ellos tengan para nosotros. ¿Ves? Vivir de pie es ser dueño de ti, de tu vida. Que el pueblo sea dueño de su vida. No poderes de afuera que nos impongan sus leyes y sus intereses sobre nuestros propios intereses. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el imperialismo norteamericano nos impone sus intereses económicos, destruye los nuestros, ¿verdad? Impone los de ellos sobre nosotros. Eso no es vivir de pie. Ha sido duro. 28 años de mi vida la pasé en las prisiones. Primero 2 años porque no quise matar coreanos, no quise ser parte del ejército de ellos. O sea, ellos invaden mi hogar, asaltan mi hogar, matan mi gente y todavía los insolentes creen que yo fuera a matar coreanos por ellos. Tendría que ser un morón o no tener principios. De alguna, he pagado caro, pero más caro sería estar de jodilla. Yo no me puedo imaginar a mí, a veces le digo a mi doña, en la cárcel, pasé golpiza. A mí me tiraron a matarme en el 54. 7 de ellos, pero enganché uno de ellos bien. Me tiraron, me dieron patas, me partieron todos los dientes, me hundieron los dientes, pero no pudieron romper esto, que era lo que querían. Los dientes se puso después cuando salí de la cárcel y me arreglaron. Me dieron por muerto. Después que me tienen tirado, me echan agua fría, abren las ventanas en octubre en Nueva York. Y al otro día me llevaron a Bellevue Hospital. Y aquí estoy. Me metieron a la prisión de Alcatraz por 6 años para que no saliera vivo. Y ya Alcatraz no existe y aquí estoy yo. ¿Entiendes? Me tuvieron una prisión en un programa que llama Behavior Modification Program, que es para remodelarte, amoldarte de acuerdo a los intereses de ellos. Usan las teorías Pavlov de psicología. A Oscar López Rivera lo tuvieron 12 años en ese programa para romperlo y destrozarlo como ser humano, pero no pudieron, porque cuando hay dignidad no hay poder que te pueda ajodillar. Oscar López Rivera, que ya lleva 33 años encarcelado por defender su patria, ¿entiendes? Por defender su patria. Un hombre libre. Yo estuve 28 en las prisiones, pero siempre fui un hombre libre. Hay otros que andan por ahí con cadenas más largas que las que yo tuve en Alcatraz, porque yo encadené la conciencia, que es la peor de los encadenamientos y de cárcel. No hay absolutamente diferencia, pues muchos puertorriqueños jovencitos han muerto en guerras que no son nuestras. Y por los intereses que ni siquiera son para el pueblo norteamericano, sino para la élite esa, la clase que manda y domina, los WAPs, los Anglo-Saxon Protestant, que llaman, que son los que realmente dominan y mandan en los Estados Unidos. ¿Entiendes? La cosa es, mira esto extraño, si tú levantas un triquitraque para atacar al enemigo que mata a tu gente, tú eres terrorista. Pero las bombas de ellas son democráticas. ¿Tú sabes cuántos miles de niños matan en Irak, en Afganistán y en el Líbano? ¿Entiendes? ¿Cuántos miles de niños han matado? Y en Libia. ¿Y en Libia? ¿Cuántos miles de niños han matado? Ah, pero eso es en bombas democráticas. Ahora, tú te defiendes. Detrás del libro que tenías ahorita, mirando desde adentro, vas a ver la contraportada. Empieza el 12 de mayo de 1988, la Marina y Guerra nos bombardea. Sigue el 24 de octubre del 35, bajo órdenes del coronel Reed, nos masacran en Río Piedra. Sigue el 21 de marzo del 37, bajo órdenes de Blanton Winch, nos masacran en Ponce. Entonces ve a Lolita Lebrón, Irving Flores Rodríguez de Figueroa y yo tirándole allá. Esos son los que ordenan que nos maten acá, ¿verdad? Ahora ellos pueden matarnos,
En la contraportada vas a ver a uno disparándonos y uno de nosotros en el piso, muerto, desarmado. Ahora eso no. Eso no es violencia. Ahora tú vas a defenderte. Y eres violento. La legislatura colonial aquí. Ahora mismo pasa una leyecita para gustarle a los gringos, ¿ves? Contra Nicolás Maduro. ¿Verdad? Pasa una ley. Ahora, tú nunca oyes que ellos hablan contra Somoza, contra Stroessner, contra Trujillo, contra Balaguer, contra Pinochet, contra Batista, contra Pinochet. Contra Pinochet, no los oyes. El mismo Harry Truman, el asesino de la bomba atómica, ¿sabe lo que dijo una vez? Somoza es un hijo de perras, pero es nuestro hijo de perra. Esas son palabras de Harry Truman, el que fue presidente de Estados Unidos y que tiró la atómica matando un montón de gente. Esos edificios, yo estaba sentado una vez con mi doña frente al edificio ese que destruyeron, y qué sé yo qué. Las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Y había unos edificios altos, pero ¿sabes lo que yo vi? Que te lo diga ella, que se lo dije. Vi la sangre tuya y la mía cogiendo por esos edificios. Porque es a través de usar y saquear a nuestros países, a Santo Domingo en el 65. ¿Cuántos dominicanos mataron estos desgraciados? ¿Cuántos dominicanos de tu pueblo mataron? Un año antes habían matado 21 jóvenes panameños estudiantes en Panamá porque fueron a poner la bandera de Panamá en el canal que les pertenecía. Y sigue con la historia, los bombardeos a Granada, sigue con la historia, cuántas veces invadieron a Nicaragua, sigue con la historia esa. Y así es que tienen esos grandes edificios, saqueando a otros pueblos, robándole el petróleo. Ahí mismo en los países árabes los que están buscando controlarle el petróleo y robarles el petróleo a las compañías Shell y demás. ¿Entienden? Irak, matando niños por miles. Yo vi esa sangre, esos edificios llenos de la sangre nuestra, de los países que ellos han invadido y han robado y han asesinado. Si plazan plutonio por ahí los puertorriqueños, pese a que el plutonio puede hacernos daño, no podemos decir ni palabra. Ellos autorizan lo que pase por nuestras costas, no nosotros. ¿Eh? Por el control que tienen de aire, mar y tierra. Una vez se atrevieron los individuos estos, los insolentes estos, prohibir que Nicolás Maduro, el avión, pasara por sobre Puerto Rico. No los puertorriqueños, que yo usé la ocasión y escribí que yo le invitaba a Nicolás Maduro a venir en mi hogar, que sería un honor. Pero hasta ellos deciden quién pasa o quién entra. No somos los puertorriqueños los que decimos que tú puedes estar ahí. Son ellos que controlan la inmigración. Ahí está, entre los poderes que controlan. Y vas a ver el poder número 25, ¿sabes cuál es? China, Alemania, Japón, vendernos como si fuéramos esclavos, un colectivo. Y eso es uno de los peores insultos que se le puede dar a cualquier ser humano. Ellos dicen que somos propiedad de ellos, no parte de ellos. A mí no me interesa ser parte de ellos. Ellos dicen que somos propiedad de, no parte de. Y como una propiedad que nos pueden vender. Y no lo digo yo, lo dijo la llamada Casa Blanca esa, hace 7 o 8 años. Porque el cáncer es el coloniaje y de ahí viene todo lo demás. ¿Entiendes? Destruyeron nuestra agricultura. ¿Verdad? Nosotros producíamos el 75% de lo que consumíamos, nos la destruyeron y ahora tenemos que comprarle el 85% a ellos. ¿Tú sabes cuántos milloncitos le deja eso a ellos? 22 mil millones. Destruyeron nuestro comercio, nuestra economía, pusieron sus transnacionales aquí, sus megatiendas, ¿y sabe cuánto se llevan al año de eso? 35 mil millones, vete sumando. La ley de cabotaje que tenemos que viajar en su transportación se lleva 1.500 millones, vete sumando. De los negocios que tienen aquí, ellos se llevan en los impuestos para allá, que le deja otros cuantos miles de millones, y nos mandan 10 milloncitos para que vea lo bueno que son. Como el ladrón que te joba 10 mil pesos y te manda 100 para que vea lo bueno que es, lo caritativo que es, está aquí. Nosotros no tenemos economía propia. Ellos han destruido nuestra economía. Por eso es que tú ves la crisis que tenemos ahora mismo en Puerto Rico. Esa dependencia. Tienen al 47% de mi pueblo, que es un pueblo orgulloso. No lo tienen
en el síndrome de la dependencia, y no hay peor esclavitud que la dependencia. Ellos nos han llevado a esa situación de dependencia porque así nos controlan. Por eso es que usan elecciones y eso, ellos saben que controlan a miles y miles de puertorriqueños su vida personal. ¿Entiendes? Ellos han creado esa dependencia sobre el pueblo puertorriqueño. Usando las crisis de la crisis, entregaron el aeropuerto extranjero, lo que te conecta con el mundo. Entregan las cajeteras, entregan todo dentro de la crisis, que para resolver la crisis que crearon ellos mismos, el coloniaje y sus títeres y lacayos, que desgraciadamente todos tenemos títeres y lacayos, desgraciadamente. Los Uribes y los... Eso están por todos lados. Por suerte también hay los Albizu y los Mellas y los Sánchez y los Camaños. El 2 de marzo de 1917 nos impone la ciudadanía. El Parlamento la rechaza, el Parlamento puertorriqueño, y ella nos los impone el 2 de marzo del 17. Dos meses después, ¿qué hacen? Nos imponen el servicio militar obligatorio. Y ahí empiezan a usar a los puertorriqueños en su guerra. Ahí empiezan los primeros jóvenes puertorriqueños a caer presos por la cuestión del servicio militar obligatorio. Pero ves cómo una cosa va detrás de la otra. Pero estos mismos desgraciados, en los 30, usaron a nuestras mujeres para la primer píldora anticonceptiva, porque si murió una puertorriqueña, ¿qué? Eso no vale nada. Pero esa puertorriqueña, mi madre, mi hermana, mi esposa, mi nieta, mis hijos. Pero es la mujer nuestra la que usan las píldoras anticonceptivas como un experimento. Siempre he sido un jatón de laboratorio de ellos cuando tuve. Que sea una República Dominicana grande, que puede serlo. Una república. Tienen eso que nosotros hemos estado luchando por llegar a ser. Una república libre y soberana. Es la cuestión de ser libre y soberana. Y ser dueño de los dominicanos de Santo Domingo. No tienen que imitar a nadie. Recuerda una historia de pueblo, de barrio, de alguien que quería ser perro. Es una historia, quería ser perro. Pero venía un perro de verdad y lo olía. Y si usted está en cuatro patas, pero no es pejo por el olor, tú sabes cómo se huelen. Y viene un boricua y lo ve de jodilla, y este tampoco, pues el hombre, porque los hombres están de pie. O sea que no era ni una cosa ni otra. Y así pasa también a muchos que pretenden ser lo que no son, porque han perdido la autoestima. El que quiere ser lo que no es, es porque no se respeta a sí mismo. Si se respeta a sí mismo y tiene autoestima, va a ser quien es y con orgullo. Pero eso es parte del plan de la colonización, que pierdas tu orgullo, ¿verdad? Que pierdas tu orgullo, pero como uno no se da cuenta, es un privilegio, gracias a lo que sea, que uno se dé cuenta. Pero no culpes al pueblo, casi siempre se culpa al víctima, lo hacen victimario. El pueblo mismo se acusa, aquí acusan todo cajato con los analistas. Ah, este pueblo que no, tú sabes, como nos tienen en esa psicología, si algo está bien, gracias al americanito. Si algo sale mal, el culpable eres tú, puertorriqueño. O sea, nos tienen en esa mentalidad. Y eso hay que entender, no culpar al pueblo. El pueblo es víctima. El pueblo es víctima, no victimario. Pero aquí cajato tú oyes los analistas acusando al pueblo, que este pueblo no hace nada. Este pueblo ha luchado. Este pueblo ha luchado desde el grito del Ares, desde el grito del Ares, que luchamos con nuestro régimen español, que de ahí que viene Betances, hijo de Felipe Betances, el dominicano, y de la madre puertorriqueña. Él es el que organiza el grito del Ares. Está el grito de Jayuya contra el imperialismo norteamericano en el 30 de octubre de 1950. Somos los dos únicos casos en la historia que hemos ido allá a la metrópoli de ellos mismos y le hemos entrado a tiro. Porque ellos nos han entrado a tiro acá nosotros bajo órdenes del coronel Rick. Ordenó la masacre de Río Piedra, que asesinaron cuatro jóvenes de nosotros. Blanton Wichick ordenó la masacre Ponce. Nos tira la Marina de Guerra desde allá. ¿Cuántos miles de jóvenes puertorriqueños han muerto en guerras que no son nuestras? Esa ciudadanía de que hablan los que no saben. ¿Cuántas vidas de puertorriqueños nos ha costado? Cada queja que tiene el imperialismo yanqui
allá mandan puertorriqueños a morir. O sea, la soberanía mía es la independencia nacional donde el pueblo tenga poderes. Y hay otras cosas que no deben existir dentro de esa soberanía, y es aparte. La soberanía es que yo hablo que ningún poder extranjero domine a tu país. Ni tu país tampoco domine a ningún otro poder extranjero. Pero déjame decirte algo más. Hubo un tiempo, Matías, en que éramos los puertorriqueños que cogíamos yola para ir a Santo Domingo. ¿Tú sabías eso? ¿O no lo sabías? Hablo para aquellos que discriminan que sepan que en un tiempo éramos nosotros acá, que íbamos allá cuando las expresiones. Y si hay un bloqueo de los puertos allá de Estados Unidos, pues allá vamos a buscar la alimentación a Santo Domingo. Digo eso por el sentido de orgullo de tu pueblo, el cual yo me siento orgulloso porque yo soy como el betance, el antillano, yo me siento antillano, soy caribeño como tú, soy antillano como tú, soy latinoamericano como tú. Y yo creo en la patria grande, de la cual todos somos parte. Yo puedo aceptar la ciudadanía de Venezuela, la de ustedes, la que yo no aceptaría jamás. Ellos no le están haciendo daño a mi país. ¿Entiendes? No le están haciendo daño a mi país, de cualquier país de nuestra América y Caribe. Yo me sentiría honrado con la ciudadanía haitiana. Porque por lo menos un país independiente, con todas sus dificultades, como todo, y todos los atropellos, y todos los tiempos federales, pero un país independiente, igual que Santo Domingo. Ustedes tienen en las manos, si la dejan ir, carajo, no merecen el perdón ni lo que nosotros hemos luchado y hemos dado sangre para tener, que nos llamen república, de verdad, ser república de verdad. Ustedes tienen eso, para decirte la verdad. Mientras no seamos libres, ningún puertorriqueño, aunque lo fuéramos, puede tener eso de prejuiciar contra alguien que es libre. Nosotros somos colonia, Santo Domingo es república. El neocoloniaje es república con bandera, himno, pero sin poder. Dominada económicamente por el imperio. ¿Ves? Independencia propia es que tiene todos los poderes. El colonialismo clásico que tienen en Puerto Rico, en que el extranjero tiene todos los poderes. Los 25 poderes, eso. El neocolonialismo es república de mentira. O como ellos llamaban antes, la república bananera, que nos llamaban antes. A la Centroamérica, ¿verdad? Eso es lo que llamamos neocolonialismo. Tú tienes la bandera, himno, todo, pero no tienes el poder. El poder lo tiene el extranjero, el poder imperialista que te domina. Para terminar, hay un amigo que Quique conoce, que le puso letra a un poema mío. Y el poema va así, porque pensé en la bandera. No quiero de la vida sino la gloria de haber vivido libre de temores, que en cada paso de mi trayectoria honrada sea mi dignidad de hombre. No quiero de la vida otra riqueza que no sea la riqueza de haber sido un hombre que vivió con entereza aún en las mazmorras del olvido. No quiero de la vida otra victoria que no sea la de ser un hombre libre, que entre las balas o entre las rosas supo caminar con paso firme. No quiero de la vida ni siquiera un párrafo en la historia. Me basta con vivir y cuando muera, flotando esté nuestra bandera, sola, sin la gringa.